Estudiantil Universitario de la UCR, es ella Mariana Ulloa Benavides. Mariana, bienvenida a Desde la U. Muchas gracias. Mariana, vos como presidenta del tribunal enfrentan un nuevo proceso de elecciones a la Federación de Estudiantes. El año pasado tuvimos una situación extraña, complicada y no se pudo hacer el proceso como se acostumbraba. ¿Retoman ustedes este reto como tribunal este año de hacer ese llamado a los estudiantes a que participen? Sí, claro, estamos súper emocionados por esto. El año pasado tuvimos que suspender elecciones justamente el día anterior a que se abrieran las urnas, entonces para nosotros fue bastante duro el hecho de que teníamos todo preparado y no pudimos hacer las elecciones, pero este año venimos bastante emocionados con respecto al proceso. ¿Cuántos partidos hay este año? Porque yo que estudié aquí también en mis tiempos, a veces eran 7 u 8 partidos, hubo tiempos en que eran 2 o 3 nada más. ¿Cómo estamos para este año? Pues este año son 6 partidos políticos, para nosotros son bastantes, no estamos acostumbrados a que fueran tantos. Me parece muy bien. ¿Cómo hacerle ese llamado a la conciencia a los poco más de 40 mil estudiantes que tiene la universidad? Porque la gente puede pensar que es únicamente los estudiantes de la sede de Rodrigo Facio. Sí, bueno, nosotros en este momento como tribunal estamos en lo que es la campaña para incentivar el voto. Como todos los años vamos a generar el video, el cual gira en torno a la campaña. Uh-huh. Tenemos ahí uno que otro detallitos preparados que van a ir saliendo poco a poco en redes sociales. De igual manera, estamos llegando a las sedes y recintos como todos los años. De hecho, ayer comenzaron las giras a sedes y recintos. Entonces, estamos organizando lo que es un debate en cada sede y recinto y pasadas por aula con las agrupaciones políticas para que ellos puedan darse a conocer. Y nosotros de igual manera llegar con ellos. Y para la gente que no conoce mucho el teje y maneje interno de la Universidad de Costa Rica, ustedes como tribunal, ¿por qué es importante una elección del directorio de la Federación de Estudiantes? Ok, creo que desde hace mucho la gente, bueno, el abstencionismo para nosotros es bastante alto, históricamente es un 73% el abstencionismo, sí, es bastante alto. Venimos con una coyuntura bastante difícil. Sí. Uh-huh. Y a nivel nacional han sucedido bastantes situaciones, estamos en huelgas, a nivel institucional también estamos con una coyuntura bastante complicada, no tuvimos elecciones. Creo que muchas veces los estudiantes no ven la federación, no. Tal vez no lo ven como muy su asunto. Ajá, le han perdido como tal vez la credibilidad o tal vez no sienten que la federación lo representa a ellos. Sin embargo, la Federación de Estudiantes es un órgano bastante importante. Lo que es el directorio nos representa a todas y todos, velo por nuestros intereses. Es importante como que las personas también se sientan parte de esto. Es que creo que se ha perdido bastante lo que es el sentimiento de pertenencia con respecto a estos espacios. Como que la gente ve que nada más ellos van a huelgas de vez en cuando o se manifiestan de vez en cuando por redes sociales. Y realmente la federación hace más que eso. O sea, la federación está por todos lados. La federación ayuda en becas, ayuda en comisiones, lo que es la representación estudiantil ante el Consejo Universitario también es bastante importante. Creo que las personas han olvidado bastante esto, tal vez no se le ha dado la suficiente importancia o visibilidad y la población estudiantil solamente ha dejado esto a un lado y ha sido bastante complicado. Para finalizar la entrevista, una parte que me interesa mucho, porque ser parte del Tribunal Electoral Estudiantil Universitario es una cuestión completamente voluntaria, ad honorem. Vos como estudiante de UCR, ¿por qué ustedes se comprometen en estos procesos ya para terminar la entrevista? Creo que es que todos tenemos demasiado amor a estos espacios. Realmente cuando uno llega a estos espacios con ganas de aprender, con ganas de aportar, uno se enamora. Yo personalmente me encanta el tribunal, este es mi tercer año, ya bueno, soy presidenta este año. He estado bastante enamorada de estos procesos, me encanta la materia electoral, entonces para mí ha sido muy fácil como vincularme con estos procesos. Igual con mis compañeras y compañeros del tribunal, todos hemos estado demasiado emocionados con estas elecciones, además del hecho de que no tuvimos elecciones el año pasado. Sí. Entonces, y nosotros lo asumimos como un reto. O sea, nos encanta esto, nos encanta poder motivar a la población estudiantil a que se animen a ir a las urnas, a que se animen a participar en la federación, más allá de solamente ir a ejercer su voto. Creo que es más que todo por amor. Bueno, pues te felicito por ese espíritu universitario, ¿verdad? Tan comprometido, muy propio de los estudiantes de la UCR y de muchas universidades públicas que también desarrollan estas otras facetas de su formación profesional y como seres humanos, como lo que hacen ustedes con este llamado a las elecciones y a que participen nuestros estudiantes. Felicidades y hablemos después, cuando ya estén los resultados de la elección, a ver cómo resultó este proceso y si ya volvemos un poco a la normalidad en todo este proceso que esperemos hemos vivido desde el año pasado. Muchísimas gracias.
gracias de verdad, Mariana, por habernos acompañado este ratito aquí en Desde la U. Muchas gracias. A ustedes allá en su casa, bueno, nos vemos a la vuelta de una semana, nuevamente con mucho, como les digo siempre, de lo bueno que se genera como este trabajo de nuestros estudiantes desde la Universidad de Costa Rica, por nuestro país y por muchísimos temas que al país también le deben de interesar. Hasta luego.